Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Gómez Gival y esta es una exposición para la materia de metodología de la investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre el alcance de la investigación. Esta etapa tenemos que realizarla una vez que hayamos trabajado en nuestro marco teórico para ver si nuestro proyecto de investigación vale la pena realizarlo. A partir de este punto tenemos que saber qué alcance le queremos dar a nuestro proyecto. El alcance tiene que verse como un continuo de causalidad, es decir, de explicación de un fenómeno, que podemos ir en dos extremos, desde el extremo de no sabemos nada hasta el otro extremo de poder explicar un determinado fenómeno. En esta etapa es importante definir esta etapa porque a partir del alcance vamos a definir mucho la estrategia que vamos a llevar a cabo en nuestra investigación. Veamos el primer nivel, por así decirlo, el alcance exploratorio. Es posible que nos enfrentemos de repente a ciertos fenómenos, a ciertas variables que o son poco conocidas o no tenemos algún antecedente, ¿okay? Entonces, este alcance es muy recomendable para este tipo de fenómenos. Principalmente sirven para familiarizarnos con estos fenómenos relativamente desconocidos y plantear una base de estudios que puedan servir para poder llevar a cabo otro tipo de investigaciones con otros alcances, como descriptivos de correlación o explicación. Veamos este ejemplo. Este es un artículo del 2008 donde se hizo un estudio exploratorio sobre el fenómeno del bullying en la ciudad de Cali, Colombia. ¿Okay? Si vemos la fecha en el 2008, pues ya tiene un rato y quizás estos eran los primeros intentos para caracterizar este fenómeno que poco a poco se fue haciendo más visible en diferentes contextos latinoamericanos. Realmente el bullying pues viene de Norteamérica y bueno, realmente más que venir se descubrió, se identificó que este fenómeno, ¿no?, de cómo se relacionan ciertos alumnos, pues se le llamó bullying y poco a poco cuáles fueron sus características. Entonces, este término, este concepto de bullying, pues lo fuimos pasando a Latinoamérica. Y pues obviamente este tipo de estudios lo que estaban buscando es que, bueno, sí, hay quizás un antecedente en Norteamérica, pero ¿cómo se puede presentar en nuestros contextos? Entonces, este tipo de investigaciones pues son lo que hacen es sentar una base, ¿okay? Después tenemos el alcance descriptivo. Y su nombre lo dice, lo que busca es simplemente detallar cómo son y cómo se manifiestan estos fenómenos, estas variables. Y lo que buscan es identificar cuáles son las propiedades y sus características. ¿Okay? Veamos otro ejemplo donde hacen un estudio descriptivo de las estrategias de afrontamiento del bullying en profesorado mexicano. Es decir, qué hacen los profesores ante esta situación. ¿Okay? Entonces, a diferencia del otro que habíamos visto en la diapositiva, aquí pues ya más o menos o ya tenemos claro en qué consiste el fenómeno de bullying, cuáles son sus características, pero ahora estamos analizando otra perspectiva, que es la de los profesores, qué hacen frente a esta situación. Entonces aquí pues más que nada nos quieren describir todo lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los resultados se extrae que las estrategias de afrontamiento utilizadas con mayor frecuencia son el afrontamiento dirigido al problema, el apoyo social, la confrontación y la revaloración positiva. ¿Okay? Entonces ahí podríamos ver, ¿no? Tendríamos que ver el artículo, en el apartado de resultados, cuál de estas estrategias es la que se presentó con mayor frecuencia, ¿no?, en qué año escolar se aplica más, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente es la descripción del fenómeno. Ahora bien,
Después, otro nivel es el alcance correlacional. ¿Okay? Si nos vamos dando cuenta, con cada nivel que vamos avanzando, pues cada vez tenemos una comprensión mejor del fenómeno hasta el punto de poder explicarlo. Entonces, el alcance correlacional lo que está buscando es conocer cuál es la relación o grado de asociación que existen entre dos o más conceptos. Y obviamente la utilidad de este estudio es que podemos saber cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de otras variables. Ejemplos, digamos que a mayor número de tareas, mayor estrés es el que experimenta un alumno. Entonces vemos aquí tenemos las dos variables y vemos que cuando una se comporta de una manera, la otra igual. Lo mismo pasa cuando las tareas disminuyen, el nivel de estrés también disminuye. ¿Okay? Entonces, repito, la idea es conocer cuál es el nivel de relación que hay entre dos conceptos o variables. Otra situación es que se puede dar una relación inversa, es decir, cuando una crece, la otra cae. Por ejemplo, a mayor inteligencia emocional, eso me daría a entender que la persona tiene la capacidad o una mayor capacidad para identificar sus emociones, para regularlas, para conocer o identificar la emoción de otras personas. Pues eso podría ser indicio de que pues, se va a presentar un menor estrés o lo podría asociar con un menor nivel de estrés. ¿Okay? Y por otro lado, si una persona presenta un menor nivel de inteligencia emocional, se podría asociar a un mayor nivel de estrés. ¿Okay? Entonces, simplemente estamos viendo la relación que guardan. Ojo, aquí viene algo importante. Y es que la correlación no implica causalidad. Por ejemplo, si vemos que cada vez que canta un gallo, ¿okay? sale el sol, pues simplemente es una relación. Las dos variables tienen esa relación. ¿Okay? Pero eso no significa que porque canta el gallo va a salir el sol. ¿Okay? Entonces, muy diferente es la relación a causalidad. Simplemente las dos se están comportando de manera, de manera igualitaria, por así decirlo. Pero repito, no hay que confundir correlación con causalidad. Aquí tenemos otro estudio, otro ejemplo. Si quieres ahondar un poquito más en este estudio, te dejo aquí lo que se conoce como el DOI, para que puedas ir a ver el artículo. Y podemos darnos cuenta de que un mismo tema puede ser analizado en los diferentes alcances. Todos los artículos tienen que ver con bullying, pero sus alcances son diferentes. Ya vimos una parte exploratoria, otra descriptiva y ahora la correlación. Y en este caso, la conducta antisocial, conexión con bullying o ciberbullying y estrategias de resolución de conflictos. Y aquí los autores nos cuentan que pues obviamente lo que estaban buscando es esto, ¿no? Explorar las relaciones que existen entre la conducta antisocial, la implicación en situaciones de bullying y la estrategia de resolución de conflictos. Aquí obviamente tendríamos que contextualizar, tendríamos que ver todo el artículo para conocer más a detalle, sobre todo para valorar la investigación. Pero en este resumen, lo que nos dice es que confirmaron que los adolescentes y jóvenes de ambos sexos con altas puntuaciones en conducta antisocial estaban significativamente más implicados en situaciones de bullying y ciberbullying en todos sus roles. ¿Okay? Entonces, ojo, aquí simplemente nos están diciendo cómo se comportan las variables. No nos están diciendo que porque haya esta conducta antisocial se va a presentar bullying. No, simplemente cuando una se presenta, la otra también. ¿Vale? Simplemente es una relación entre ellas. Y llegamos al último nivel, que es el alcance explicativo. Aquí, pues su nombre lo dice,
vamos a encontrar la razón, el por qué un fenómeno se presenta, ocurre en una determinada condición o contexto. Y sobre todo, cuáles son aquellas variables que son más importantes en ese fenómeno. Veamos un ejemplo para contrastar, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre una investigación que tenga alcance explicativo y una que tenga un alcance descriptivo? En el lado izquierdo vamos a ver las preguntas en un planteamiento de problema, las preguntas que se podrían hacer desde un estudio que se quiera hacer con un alcance explicativo. ¿Qué efectos tiene que los adolescentes vean videos musicales de alto contenido sexual? ¿A qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? ¿Va? Entonces, si nos damos cuenta, son preguntas que están explicando este fenómeno. Mientras que estas preguntas, que son ¿cuánto tiempo dedican los adolescentes? ¿En qué medida les interesa ese tipo de contenido? ¿Prefieren ver videos musicales con bajo, medio o alto contenido sexual? Entonces, si nos damos cuenta, las preguntas y sus respectivas respuestas tienen implicaciones muy diferentes. Mientras que aquí nos buscan, nos dan a entender la idea de explicar, acá simplemente vamos a describir. Entonces, por eso es muy importante la redacción de nuestros objetivos, de nuestras preguntas y de la justificación. O sea, de todo nuestro planteamiento del problema tiene que estar relacionado con el alcance que le queremos dar a nuestro proyecto. Veamos un último ejemplo donde estos autores lo que nos dicen es o nos proponen un modelo explicativo de factores psicológicos y el bullying, obviamente en un contexto determinado. ¿Okay? Y acá podemos ver que el objetivo general es analizar las múltiples relaciones entre la depresión, la ansiedad, autoestima, riesgo suicida, clima familiar y autoconcepto como factores psicológicos relacionados con el bullying en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. ¿Okay? Entonces, aquí, además de describir, además de establecer las relaciones entre esas variables, nos van a decir cuál de estas tiene un mayor impacto, tiene una mayor influencia en la presencia del bullying. Entonces, una vez que conocemos qué opciones tenemos con respecto al alcance, ¿cómo elegimos para nuestro proyecto? Bueno, hay dos criterios, o el libro de Sampieri nos da dos criterios. El primero es qué tanto se conoce sobre el tema de investigación, es decir, a partir de la revisión de libros, de artículos de investigación, ¿qué es lo que podemos saber de un tema? ¿Qué es lo que hace falta saber? Y podemos ver, hay ciertos temas, podemos ver que en ciertos temas podemos alcanzar los diferentes niveles, ¿no? Como en esta exposición, hemos hablado del bullying y hemos visto que hay investigaciones a un nivel exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Pero es posible que no todos los temas tengan esa posibilidad, ¿no? De tener estudios a diferentes alcances. Entonces, si me doy cuenta que un tema solo se está presentando a un nivel descriptivo, pues a lo mejor yo podría proponer un alcance de correlación, ¿okay? O analizar diferentes perspectivas, ¿no? Como dice acá el segundo punto. En una de las investigaciones, pues sí, ya sabemos qué es el bullying, sus características, pero cómo es desde la perspectiva del profesor. Entonces, eso puede cambiar también nuestro alcance. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál de los alcances es mejor? Hay que entender que cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. Es decir, no es que uno sea mejor que otro, sino que cada uno está aportando al conocimiento científico, está aportando al entendimiento de un fenómeno. Entonces, más que ver cuál es mejor, nos debe interesar hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un fenómeno. Sobre todo,
La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule. Entonces, como para ir resumiendo, el alcance me va a permitir establecer hasta qué punto mi proyecto de investigación va a aportar información, ¿no? Y qué tipo de información. Si es una información de exploración, descripción, correlación o explicación. Y tengo que apoyarme de una manera muy firme en mi marco teórico para saber o para determinar qué sabemos, qué hace falta saber. ¿Ok? Y bueno, una vez que yo defino mi marco teórico y mi alcance de investigación, es posible que este planteamiento de problema que te había comentado, que está integrado por los objetivos, las preguntas y la justificación, reciban un cambio. ¿Okay? Se puede modificar de manera radical, es decir, cambiar casi todo. Puedo mantener el tema central, pero sí modificar su redacción o experimentar algunos cambios leves. ¿Okay? Lo importante es que estos cambios estén orientados a lo que sabemos de un tema. Y bueno, hasta aquí esta exposición. Espero que te ayude a entender mejor este tema del alcance de la investigación. Nos vemos en un próximo video.